Hermanos, antes de iniciar nuestra oración de la mañana, encomendamos a todos nuestros hermanos de nuestra patria. Sabemos lo nerviosos, con miedo. Pidamos la protección de Dios nuestro Padre, de su infinita misericordia, de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Vamos a recitar el oficio de Santa María en sábado, en honor a ella, y también la misa capitular será de Santa María de Guadalupe. Señor, ven en mi auxilio. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Oh, dar más de 10 cuerdas y laúdes sobre arpegios de citas. Tus oraciones, Señor, son mi
germinen como hierba los alados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Vuelve Dios, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Dejaré sobre vosotros una agua pura que os purificará. E idolatrías os he de purificar. Yo daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que camines según y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, que hable su nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Cuando sobre las obras de tus manos, todos
Del profeta Isaías. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Celebremos con todo nuestro afecto la conmemoración de la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros ante Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y venido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus sus pecados por la entrega.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templo de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a acoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de Reyes, que elevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Padre de misericordia, colocamos a todos nuestros hermanos y hermanas que en estos momentos nuevamente tienen miedo, angustias, están solos y lloran. Que tu Santa Madre vaya en su auxilio a socorrerlos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la maternal intercesión de la madre de tu Hijo nos libre de todos los males y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, nuestra tierna fuerzas llevarías, llena mis necesidades y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Hermanos, hermanas, hoy como siempre recordamos esas hermosísimas palabras de nuestra Madre Santísima. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te apura? No estoy yo aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu madre. Recordando esas palabras, llenémonos de consuelo, de esperanza en estos momentos. Dejémonos abrazar por ese gran misterio de la misericordia de Dios presente en nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bienvenidos a su casa, corazón de nuestra patria y de este continente de la esperanza que es América. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros amigos y peregrinos que han venido hoy de la colonia agrícola oriental. Que María Santísima los cubra con su manto. Y ofrecemos esta Eucaristía, que es la liturgia de Santa María de Guadalupe, el Venerable Cabildo, los padres capellanes, todos los sacerdotes que servimos aquí en el santuario. Lo ofrecemos por nuestros hermanos que sufren, por aquellos que tienen sus miedos, que están solos, que lloran, que no saben qué va a pasar. Que sea ese amor, esa ternura de Dios, transformado en ese abrazo maternal que llegue hasta ellos desde el Tepeyac, a cada uno de sus corazones, de sus heridas, de sus dolores y de sus miedos. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, iluminados con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor.
En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, hace más de una hora nuevamente oímos la alarma sísmica. Nos dispusimos a prepararnos a lo que venía. En ese momento recordé el Evangelio de hoy. E inmediatamente entendí lo que sucedía. Salió el sembrador a sembrar. Sí. Es Jesús que llega especialmente en esos momentos difíciles, crueles, de la misma manera como lo hizo con sus discípulos de Emaús, que regresaban tristes a su casa, angustiados, sin saber qué iba a pasar. Cómo se aproximó con Simón Pedro, después de que éste lo había negado la noche de su pasión. No había estado en su crucifixión y sepultura. Jesús se acerca. Y Jesús, el sembrador, entrega esa palabra que es creadora. Esa palabra que desde el principio hizo el cielo y la tierra y todo cuanto el universo contiene. Y da sentido y coherencia
a lo que es vida en profundidad, vida en abundancia. Indudablemente que desde ese momento que Jesús proclamó por primera vez esta parábola a esa multitud, a lo largo de los siglos y de muchas culturas y momentos, el sembrador ha llevado esa semilla y ha dado su fruto. Y lo hemos visto en días recientes. Esa semilla que ha caído en tierra buena y que da el fruto de solidaridad, de apoyo, de cercanía, de consuelo, de curar heridas, de tener la palabra adecuada y la cercanía de vida para decir: aquí estoy. Esa profundidad de ese fruto lo hemos visto en tantos hombres y mujeres que se han ofrecido, desde remover piedras y escombros. Algunos han venido desde muy lejos, como Israel, Japón, Centroamérica, Sudamérica, y están con nosotros. De innumerables corazones en donde esa semilla ha crecido para abrir su casa, su corazón, a aquellos que se han quedado sin nada, para ir a acompañar a aquellos que están tristes o que tiemblan y están nerviosos. Es la obra del sembrador. Y sabemos que ese sembrador llegó un momento en su vida que asumió esa realidad humana a la profundidad y fue capaz de atreverse a ir a sembrar en el dolor, en la agonía, en la profundidad de la muerte y del sepulcro, sembrar la palabra que es vida eterna, que es esperanza, que es un Dios que salva, que es el amor misericordioso de Dios. Y hermanos, en estos momentos tiene nuestra fe una coherencia muy grande cuando vemos cómo Cristo sigue sembrando en medio de los escombros, a la mitad de una carretera que ya no existe, de un puente que se ha derrumbado, de casas que están hechas polvo. Sigue Jesús recogiendo y sembrando en medio de ese dolor, tomando sobre sí como parte de su pasión ese sufrimiento, angustias, dolores, enfermedades y muerte. Y dar un sentido pleno de esperanza, de fe, suscitando la caridad más profunda para movernos a salir. Y esta obra del sembrador, que cargó sobre sí todos nuestros dolores, enfermedades, que ingresó a los abismos de la muerte y la venció, hoy y siempre seguirá saliendo, ofreciendo su semilla. De una manera muy especial, nosotros los mexicanos y todos los que habitamos este continente de la esperanza que es América, estamos bendecidos
por este amor de Dios en la persona de Santa María de Guadalupe, que es el signo más claro de esa palabra hecha ayata, de esa palabra que quiso quedarse con nosotros, de esa palabra que venimos a verla y que nos mira y que nos consuela y que nos abraza y que nos dice, como a Juan Dieguito, ¿qué te pasa? ¿Por qué sufres? ¿No estoy yo aquí? Sí. Ella está aquí en el Tepeyac, como también está en el corazón de cada hombre y mujer, de cada joven, de cada muchacho, de cada niño y niña, de cada anciano. Somos esos Juan Diegos. Y nuestra vida es esa tilma en la cual ella quiere llegar, impregnarse, quedar y ser cercanía de Dios. Por tanto, hermanos, en estos días y en estos momentos tan difíciles, yo los invito a vivir lo que nos enseñó el Papa Francisco aquí mismo. A mirar la misericordia de Dios en la persona de Santa María de Guadalupe. A dejarnos mirar por ella. Y que ella, como madre, sepa hacer fructificar esta semilla de su Hijo, el Sembrador. Los invito a todos y a todas a ponernos de pie y guardar unos momentos de silencio como lo hizo el Papa Francisco, nada más, viéndola a ella. Hermanos, hermanas, colocando nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, encomendémonos confiados a las necesidades de todos los hermanos. Decimos con fe: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo,
conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Padre, para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz por la que aún sin saberlo suspiran todos los hombres. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Padre, escúchanos. Para que en medio de los sufrimientos de la vida podamos encontrar el amor de Dios y mantener una actitud de cercanía con los que más sufren, a ejemplo de San Pío de Pietrelcina. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, amigos y familiares de la colonia agrícola oriental. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los hermanos damnificados por los fenómenos de la naturaleza, huracanes y terremotos, por los que han perdido la vida en estas circunstancias, para que sean acogidos en los brazos misericordiosos del arraigadísimo Dios por quien se vive. Oremos. Padre, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Padre, escúchanos. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de la Santa Virgen María y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh,
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a la morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos nuestros hermanos que ya están en los brazos del amor eterno con Santa María de Guadalupe allá en el cielo. Todos los que han sido dañados por esta situación de la naturaleza y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Sea contigo, Pedro. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, Santa María de Guadalupe, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hermanas, la Basílica de Guadalupe pone a disposición su centro de acopio para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos, de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días, por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente: en alimentos, solo se recibirán alimentos enlatados o en bolsa, granos, y en polvo, que no hayan caducado, envases en buen estado, completos, limpios, no golpeados o abombados. En el agua purificada y envasada se podrá recibir en caja con envases individuales de PET que no haya caducado, sellada, en cualquier presentación. Y el material de curación deberá ser nuevo, estar en buen estado y en envases originales que no haya caducado. Si alguien desea donar económicamente, en todos los aviseros están los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para hacerlo. Muchas gracias y que Dios y Santa María de Guadalupe bendiga su generosidad. Antes de dar la bendición, quiero expresar públicamente, si se puede, a nombre de todo el cabildo, a nuestros infantes, a estos niños que hoy heroicamente decidieron quedarse para alegrar, para cantar en esta celebración. Cada uno decidió junto con sus papás estar aquí con nosotros. Muchachos, gracias por su testimonio, por su fuerza. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias.
Gracias.